En 1950, los habitantes de las ciudades argentinas vivían al ritmo de los tiempos de la posguerra. En los kioscos de diarios aparecían las últimas noticias y la revista El Gráfico presentaba la actualidad del deporte en una tirada de 200.000 ejemplares que siempre era esperada con ansiedad. Allí se informaba cómo Fangio, a bordo de su Alfa Romeo, seguía triunfando en Europa. O cómo Ferrocarril Oeste perdía su condición de invicto frente a Newell's Old Boys por 3-1. Allí también los anunciantes promocionaban sus productos, utilizando el encanto de la gráfica de la época. Aparecían los cigarrillos Arizona, los caramelos Hugus y el fijador Glostora, que fija mucho mejor. En uno de esos anuncios, un joven relataba en una carta cómo el motor Micron, adosado a su bicicleta, lo había llevado en una gira de 4.000 kilómetros por 12 provincias argentinas. El funcionamiento del mismo durante mi extensa gira ha sido perfecto, aseguraba. El joven se llamaba Ernesto Guevara de la Serna y con solo 22 años se aventuró con su bicicleta motorizada para conocer la realidad del país y de su gente. Más adelante vendrían sus viajes por América Latina y su incorporación al ejército rebelde de Cuba. Y al derrotar al ejército de Batista en la batalla de Santa Clara, ya no sería conocido solo por los lectores del Gráfico. Será conocido por todos y para siempre como el Che. Pero esa es otra historia de nuestra historia.